Estamos aquí en la Universidad de Belgrano, en la 34ª Asamblea Anual de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Es una asamblea que convoca a todas las universidades, miembros de la red. Están aquí algunos de los rectores y vicepresidentes. Y es un espacio de reflexión muy importante porque luego de la pandemia, todas las universidades hemos comenzado a analizar el futuro, los retos, los desafíos, y estos espacios en donde nos encontramos los rectores y vicepresidentes son muy ricos porque nos ayudan a repensar las universidades y a repensar a nuestra red latinoamericana para poder seguir dentro de los estándares de innovación y calidad universitaria en la región de Latinoamérica. En los primeros tiempos, nuestra universidad ha sido muy activa en todas las actividades que ha promovido la red. Por ejemplo, fuimos de las primeras universidades que participó en los procesos de evaluación y acreditación de la calidad que se dieron en la red, lo cual permitió que nuestra universidad pudiera hacer un autoexamen de la propia institución y aplicar muchas mejoras que hasta el día de hoy siguen dando fruto. A través de la red se desarrollan muchas actividades de extensión, académicas, de investigación, y eso permite que tanto los docentes como los estudiantes de la universidad puedan beneficiarse de investigaciones, de webinars, de seminarios. También trabajamos en otro tipo de actividades como el torneo de debate, que ha permitido, particularmente en mi universidad, que organicemos un torneo interno de debate a nivel nacional, y como resultado los ganadores de este torneo van al torneo internacional, que es el torneo que organiza la red. Es un espacio de integración, de solidaridad, de intercambio de conocimientos, de difusión y sobre todo, y lo más importante, en acercamiento cultural latinoamericano que promueve valores y la educación, obviamente, ¿no?, de cada uno de nuestros profesionales en el ámbito de todas las profesiones a nivel latinoamericano. Veo la red en el 2030, la veo con una mayor pluralidad. La veo en todos los países de Latinoamérica. Veo más universidades de un mismo país en el 2030 como producto del beneficio de todos los servicios y todos los apoyos a los que puede acceder estando con la red. Acreditación de programas, procesos de desarrollo, en fin, un crecimiento que las otras instituciones que no están formando parte de la red van a distinguirse al ingresar a este grupo de red selecto en toda Latinoamérica, que vamos a tener buenas prácticas en común, vamos a tener desarrollo de proyectos en diferentes áreas, ya sea docencia, investigación, proyección social, y nos va a permitir un desarrollo sostenible para todas las economías latinoamericanas con el consecuente desarrollo de toda nuestra sociedad.